Como podéis ver, a mis espaldas el Ayuntamiento de Rada, donde a escasos minutos de que prenda la mecha para dar comienzo a sus fiestas patronales, el encargado de hacerlo será el vecino de la localidad, Luis Miguel Galindo, más conocido como Quimera. Estamos con Luis Miguel Galindo, más conocido como Quimera, que ha sido el encargado de prender la mecha anunciadora del cohete de las fiestas de Rada. Bueno, Luismi, ¿cómo te has sentido en estos momentos? Pues la verdad que he pasado más miedo que con las vacas. He sentido muchos nervios porque para mí mi sueño era Zaragoza y después esto que ha sido un regalo del pueblo, pues es lo más grande que me puede pasar.
Bueno, hay que decir que Luismi ha lanzado el cohete porque se ha quedado campeón de España de anillas 2017 en Zaragoza. ¿Cómo te enteraste que ibas a lanzar el cohete en las fiestas de Rada y quién te lo comunicó? Pues yo estaba con Baranda y a las vacas y leí un WhatsApp de la presidenta del concejo, de Cristina, y me dijo a ver si quería tirar el cohete por haberme quedado campeón de España. Y le dije que sí, que me hacía mucha ilusión, y le conté cómo fue, cómo empezó mi carrera en las anillas. Y nada, no hay más. ¿Has sentido nervios a la hora de lanzarlo o no? Bastante más que cuando me pone una vaca delante. ¿Qué les dirías a todos los vecinos de Rada durante estos días? Que se lo pasen muy bien, disfruten mucho las fiestas y se controlen con la bebida. ¿Y a todos los que nos están viendo les invitarías a venir a Rada, ya que algunos que no lo conocen? Están todos invitados, todos los que vengan son bien recibidos. Estamos con Sergio Esparza, presidente de la comparsa de gigantes de Rada. Bueno, lo primero, felices fiestas. Muchas gracias, igualmente. Y en segundo lugar, preguntarte por qué habéis decidido la comparsa de gigantes de Rada realizar ese homenaje tanto al concejo de Rada como al ayuntamiento de Rada. Bueno, pues es muy simple, nos ayudan y colaboran en todo lo que nos hace falta, tanto económicamente como si hace falta alguna ayuda de algún peón o lo que sea, nos ayudan. Entonces creo que lo mínimo que podíamos hacer era colaborar, darles este pequeño detalle para que ellos se sientan también cómplices de los gigantes y que sepan que lo agradecemos, que estén ayudándonos. Bueno, Rada es un pueblo pequeño. ¿Con cuántos miembros cuenta la comparsa? ¿Cuántos gigantes tenéis? A ver, pues gigantes tenemos dos y tres cabezudos, y después pues estamos unas nueve personas bailándolos, más luego los chavales que sacan los cabezudos, y socios colaboradores estamos unos 50 socios, vecinos del pueblo y gente forastera que viene aquí para y ayuda y quiere colaborar para que ayude el pueblo y sigamos adelante, y eso es lo que hay. O sea, pues es la gente que estamos aquí. ¿Cuentáis con muchas salidas durante las fiestas de Rada o fuera de fiestas? No, a ver, hace el día 11 estuvimos en Funes, en la gigantada que hicieron, pero vaya, tampoco hemos salido mucho porque llevamos nada más que 3 años. Salimos a Murillo también el año pasado y en un principio no tenemos planteada ninguna salida más. Así que nos han llamado de Santa Cara, pero como son fiestas aquí en el pueblo, pues no podemos acudir. Si no, pues siempre que podamos y nos avisen, pues iríamos a los pueblos por ahí, además. Me imagino que ver la cara de felicidad en los niños al llevar un gigante, eso compensa todo el esfuerzo que tiene el estar metido en una comparsa, ¿no? Pues sí, porque yo nunca había pensado bailar a los gigantes. Y cuando ves a los críos que se quieren meter dentro, que la alegría que sienten por estar adentro, pues la verdad que compensa los ratos y los sudores que nos pegamos, compensa la cara de agradecimiento de los críos. ¿Eres de Rada? No. ¿Y qué haces en fiestas de Rada? Porque es el pueblo de mi padre y llevo viniendo a Rada de toda la vida. Sí. Sí. ¿Y cuántos años tienes? Yo, 19. ¿Y qué tal vives las fiestas? Muy bien, con mucho. Tal vez, a ver, ¿y tú por qué eres tan tonto? Ven aquí. Mira, aquí tenemos al Cabeza Abierta, Kiketronin 2000. De aquí, Cabeza Abierta 2. Y ya estamos, pasando unas buenas fiestas con mi primo, pero las de fuera no le hagáis caso, me cago en Dios, anda.
vemos ahí que estás comiendo almuerzo para reponer fuerzas, ¿no? Sí. No solo las fiestas son para los jóvenes. Claro, mira a mi madre, 84 años, grábala a ella. Te digo que no solo las fiestas son para las jóvenes, que la pueden disfrutar todos los públicos, ¿no? 84 tiene ella, y yo 60. ¿Y qué es lo mejor para vosotros de las fiestas de Rada? Pues esto, el chupinazo. El chupinazo. Porque a mí no me gustan las vacas. No, pero a mí me han contado que en Rada hay más cosas que vacas, ¿no? Hay orquestas, hay... Ah, eso sí, la orquesta a la noche. Y te animarás a bailar. ¡Hombre, claro! La primera. ¿Han cambiado mucho las fiestas de cuando tú eras joven ahora? Yo no soy de aquí. Yo soy de Donosti. ¿Pero vienes todos los años a fiestas cerradas? Tengo aquí casa. Bien. Es desde el marido. ¿Y han cambiado mucho las fiestas desde que empezaste a venir ahora? Sí. Mejores ahora. ¿Mejor ahora por qué? No sé, más ambiente veo yo. Ha ido evolucionando el pueblo un poco, ¿no? Cada vez hay más gente. Más ambiente, sí. Bueno, estamos con Marcel, que te hemos visto bailar un gigante, ¿no? Sí. ¿Y este gigante quién te lo ha hecho? Cuéntame, a ver. Pues me ha hecho un tío llamado Javi, un carpintero, y es ese de ahí. ¿Y hace mucho que te lo han hecho o no? Sí, hace un año o algo así. ¿Y por qué te gustan tanto los gigantes? ¿Te gusta mucho bailar o qué? Sí, me gusta. Sí, ¿y se lo dejas a alguien o solo lo bailas tú? Bueno, a veces a alguien. ¿Y pesa? No mucho. ¿Lo sacas todas las fiestas de Rada? Sí. Bueno, Marcel, ¿me dejas que lo baile yo o no? No sé si entraré, o yo los grandes ya. No sé, lo que tú quieras, ¿eh? A mí me da igual. Bueno, como habéis podido ver, así disfrutan los vecinos de Rada de sus fiestas. Yo no me lo pienso dos veces, volveré a Rada. Nos vemos en otra edición de Blanco y Rojo.